fin se estrenó el nuevo sencillo de Belinda, que se llama La Mala. Y la letra de esta canción es más bien la liberación, no es contra los hombres. No. Es la liberación de todo lo que se dice de ella dentro y fuera del mundo del espectáculo. Escuchen un pedacito. Dicen que soy la mala reputación. Esa pausa sí está fuerte, pero de todo le han dicho. Sí. Entonces, por eso ella, bueno, ya escucharon parte de la letra, pero que los deja loquitos y luego dice, la gente me dice, Beli, tú eres así, así como dicen en la prensa y en los tweets. O sea que ella pues habla de lo que se le ha venido diciendo desde hace años por los hombres, por las relaciones, por los romances y pues aquí es como catarsis. Bueno, hasta una San Belinda tenía, sí, ¿no? Como una oración para que te encontraras al millonario. Sí, de Belinda se han dicho muchas cosas. Ahora, la frase me recordó a la canción de Ricardo Arjona. Sí. Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. No, pero ¿no? Aparte me encanta que le valga porque, en serio, o sea, que como que no. Dicen, no creo que le dicen vale. De ella, pero, pues, lo deja pasar, ¿no? Lo deja pasar y tampoco nos engancha y nos enfrasca porque muchas veces ese es el problema, ¿no? Cuando las cosas empiezan a ser más grandes, no creo que no le deje de importar porque siempre te pegan y te molestan esas cosas, pero no hay que darles más importancia. O sea, lo que está bien es que facture, ahora sí, facturen con eso. Claro, claro, con esta canción. Pero bueno, ya la oyeron, ya les leímos un fragmento, así que pues bien por Belinda, ha hecho un disco diferente. Eso sí.